¡Se acabó! Me voy a Europa a cerrar este negocio. Si regresando no has conseguido darme un hijo, nos divorciamos, ¿escuchaste? Mauricio, sabes perfectamente que eso es imposible. Lo sabías cuando nos casamos. No me importa. Quiero un hijo y punto. Quiero un heredero. No me importa la forma. El doctor dijo claramente que tus chinampinas ya no truenan. ¡Cállate! Y no te doy otra nomás porque no vuelvas a repetirlo. Perdón. Este secreto quedará muy bien guardado. ¿Y acaso no sabes que esta telenovela va a salir en YouTube? Pero en el canal de Radio Pantín, si nadie lo ve. Como sea, me voy. Si regresando no has conseguido darme un heredero, ¡nos divorciamos! ¿Qué voy a hacer? Lo que me pide es imposible. Señor Silvana. Su merced me disculpa, yo escuché todito lo que le dijo el patrón sin querer. Y pues si usted me lo permite, yo le puedo ayudar. ¡Nicolasa! Respeto tus preferencias, pero yo no le hago a eso. No, si yo no me refiero a eso, patrona. Yo no me refiero a eso. Me gustan las tortas y las tortillas, pero no más de harina y de maíz. Yo me refiero a que le puedo ayudar a conseguir el chamaco que usted necesita. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañen. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. Y ojo, cuate, mucho ojo. Pero, ¿eso cómo? Bueno, fíjese, le voy a contar. Yo tengo una comadre que hace que usted cuenta que se metió con el canizón. Así bien facilota, ya quedó embarazada. Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, tú que tienes en tu vientre de mentiras. Comadre, ¿qué pasó? Pues aquí poniendo el puesto para las enchiladas. Con esta patata usted no puede hacer nada, comadre. ¿Qué cree? Le traigo una notición de aquello. Ay, no me diga que el pez se cortó su gallito. Ay, no, cómo no, qué feo. Tan bonito. Pero usted babosa, no, ¿no? Entonces, el Cuauhtémoc se quitó la joroba. Ay, comadre, tampoco. Entonces, don Sigo el de Latina se hizo la vasectomía, la jarocho. No, comadre, nada de eso. Escúcheme, ya ve que el carnicero nada más pues, la agarró de banco. ¿Y cómo es eso? Pues nada más vino a dejar su depósito el desgraciado y se largó. ¿Pero qué cree, comadre? ¿Se acuerda que usted una vez me dijo que su chamaquito quisiera usted que tuviera una vida con decorosa y toda la cosa? Usted bien sabe que ni yo ni usted lo podemos hacer. Pero yo sí sé quién sí le puede dar esa vida. Claro, si decide darlo en adopción. Ay, comadre, pero mi trabajo me costó mucho. Te costó, te gustó, dirás, por eso estás así con esa panzota, comadre. ¿Y no va unos dineritos de por medio? Si te digo que tú recomendenciera, pues no te preocupes por eso. Allá en la mansión de los Ballesteros del Olmo, lo que sobra son billetes. No, como dicen, así sí baila mi hijo con la señora. Pues sí, pero... Ay, te... Mi amor, ya llegaste. O sea, hello. Por supuesto, que soy un holograma que te avisa que vengo en camino. Claro que ya llegué. Como sea, te tengo una maravillosa noticia. Nuestros problemas están resueltos. No me digas que pagaste la tarjeta de crédito. Porque, como chino. ¡No! ¡Vas a ser papá! ¿Neta, te cae? Digo, ¿es cierto eso? Sí, en unos meses tendremos a nuestro hijo con nosotros. ¡Mi amor! Esto tenemos que darlo a conocer a toda la sociedad.
Organizaremos un gran banquete en donde vengan los Corcueda, los Rivadeneira, los Slim, los Azcárraga, los Salinas Pliego. ¡Don Camerino! ¿Don Camerino? Sí, Don Camerino, el magnate hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche. En pocas palabras, la crema innata de toda la sociedad. Disculpe, ¿hablo con el señor Enrique Elizalde? Dígame, señora. Sí, mire, le hablo para lo siguiente, es que voy a tener un evento y necesito un maestro de ceremonias. Ya sabe, que tenga presencia y voz grave. ¿Y le han hablado de mí? Así es, me lo recomendaron mucho y quisiera contratar sus servicios. Bueno, tendríamos que hablar. ¿Qué le parece en 20 minutos en el kiosco municipal? ¿Tanto le urge? En realidad sí, ¿cuento con usted? Sí. Ok, entonces ahí nos vemos. Muchas gracias. Bueno. Don Camerino, ¿cómo está? Soy la señora Silvana del Olmo. ¿Cómo está, madame? Bien, muchas gracias. Solo le llamo para invitarle a una reunión donde le haremos un anuncio que nos llena de alegría y queremos compartirlo con todos nuestros amigos. No, no, don Camerino, no anunciaremos que nos divorciamos, todo lo contrario. Y por cierto, hablando de buenas noticias, ¿y usted cuándo se nos casa, don Camerino? Pues mire, estoy buscando una mujer que me vuelva loco, que me maltrate, que me domine. Ah, ¿qué don Camerino tan perversote, eh? Bueno, está invitado y ya sabe que tiene que venir a toda costa. Acá le reservo un asiento, aunque ya se nos terminaron las sillas chicas. Le tendré que apartar una grandota. ¿Cómo que ya están todas sus chicas ocupadas? Pues sí, es que como son los de adelante, volaron los boletos. Pero claro que si nos arreglamos, le puedo conseguir palco. Pero esos salen caros, ¿eh? ¿Se lo reservo? Sí, aunque me cueste una fortuna. Muy bien, don Camerino. Entonces aquí lo esperamos, ¿eh? Buen día. Ay, qué don Camerino. Mi hijo, ya muy pronto vas a nacer. Pido perdón porque te voy a regalar, pero yo no quisiera eso. Ahora no puedo quedar mal con tu madrina, Nicolás. No sé qué hacer, hijo. Perdón, pero estarás feliz allá. Yo sé que sí. Perdón, hijo de mi corazón. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, gracias. Estoy muy preocupada. Fíjate que tengo un problema y necesito ayuda, pero es un poco delicado y no te lo puedo decir por teléfono. Perdóname, pero es que hoy tengo un día muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Es que estoy muy preocupada. Necesito que vengas a la mansión Ballesteros del Olmo. ¿No me quieres adelantar algo? ¿Estás segura de que estás bien? Es que en unas horas será el banquete y no nos han puesto las sillas y las mesas. ¿Podrías venir a ayudarme, por favor? Claro que sí. ¿De verdad? ¡Ay, qué lindo! Eres un amor. Muchas gracias. Aquí te espero. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Antes que nada, queremos agradecer el que hayan aceptado esta invitación a esta humilde casa. Y el motivo de la misma es para anunciar que la familia Ballesteros del Olmo va a tener un nuevo miembro en la familia. El heredero de las empresas Delmer. Delmer, del mercado, donde pagas más comprando menos. Y por ese gusto invito a todos a que levanten sus copas y digamos ¡salud! Y ahora, por favor, disfruten de la fiesta. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y él se cree una diosa. ¡Ah!
Aquí están tus gorditas, mijo. Gracias, doña Chepis. ¡Ay! ¡Ay! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Ra, ra, ra! ¡No, babosa! ¡Se me está rompiendo la fuente! ¡Mijo! ¡Ven a decir a Nicolás! ¡Ayúdeme a usted! Comadre, ¿qué tiene? Ay, se me quiere salir del escuincle. Véngase, vámonos al seguro. Pero no tengo seguro. No se preocupe. Con el seguro popular en el gobierno de Vicente Fox, todos tenemos seguro popular. Véngase, vámonos. Ay, comadre, ya no llego. Ay, comadre, se me hace que de veras ya no llegamos. La voy a tener que hacer de portera. Perdón, digo de partera. Puje, comadre, puje. Comadre, si no taquitos, cuando toma taquitos de pollo, quítale el pico. Comadre, puje. Ay, bien. Ya no salió, comadre. ¿Qué fue? Dígame, por favor, ¿qué fue? Un varoncito, le salió súper bien dotado, ¿eh? No, babosa, es el cordón umbilical. Chepis, agárrame este güey. ¡Chepis! ¡Comadre! ¡Otro! ¡No! ¡Otro! ¡Chepis!